minutos pasan de las 8 de la mañana y nos reímos un poco porque para distender esta situación que está viviendo el país, de todas las medidas que tuvo que tomar este gobierno que recién asume y de cómo nos estamos comportando también los uruguayos y también la oposición. Estamos con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Bueno, un buen día, un saludo para todos. Bien, tu tiempo que lo veníamos hablando, por eso sonreíamos un poco sin parar, casi sin dormir. Eso yo lo que le quería preguntar, ¿cómo están haciendo? No. ¿Cómo es ¿Vos no dirías al aire vida? Lo que le estabas recomendando, Facundo? ¿Cómo es un día en su vida, digamos? ¿Cuántas horas? Porque uno la población solo ve ese ratito de conferencia de prensa, que son 15, 20 minutos, pero se trabaja antes, durante, después. ¿Qué es lo que no vemos? Antes, después, yo por ejemplo, quizá el día más duro de todo fue el sábado, ¿no? Porque terminamos la conferencia de prensa, donde además, yo qué sé si para bien o para mal, pero creo que la gente valoró que a determinada hora, por lo menos un comunicado del gobierno, a veces el presidente de la República, a veces yo o con los ministros, estemos anunciando algunas medidas. Ya hay más de 50 medidas del 13 de marzo. Uno se pone a ver del 13 de marzo acá todo lo que pasó, ¿no? Y hoy es 31, ¿verdad? Que estamos hace ahí hace meses, un mes que esto. Todavía no hace un mes que asumimos el gobierno y todo lo que pasó. Pero bueno, yo subí al despacho del piso 11 y me avisan que había un fallecido. Había una persona que está grave en otro mutualista, pensé que era esa persona. Cuando me dan el nombre, llamo al titular de la mutualista y me dan el nombre de González Risotto, que no estaba en el radar. Fue muy rápido el proceso, viste que hay situaciones que ¿Usted no sabía que él estaba enfermo? No. Ahí va. Sabía que había tenido alguna enfermedad hace un tiempo, pero no que estaba internado en CTI. Aparte fue muy pronto porque él pasó de intermedios a CTI en horas. No era de los que estaban en CTI. Exacto. Y todo fue dos días antes, un día antes, algo así. Fue un proceso muy vertiginoso que a veces pasa en Y además en la medicina. Primera noticia, lo que implica para el país, además lo conocías. Y lo conocía y mandaba mensajes permanentemente. Y la verdad dije, será verdad, y llamé a la mujer, a Susana Rodríguez Varese, que es profesora, que la conozco mucho, y a Leandro, su hijo, y se acaban de enterar hace dos minutos porque estaban en cuarentena ellos. Claro. Entonces, claro, muy especial el tema. Y ahí en ese que minuto... Es un aspecto muy triste de esto, ¿no? Que las familias no se pueden despedir. Sí. Se resolvió... Eso, lo dijo, vamos, hablando con Luis, la calle Poco, el presidente, dijo, vamos a anunciarlo directo nosotros antes de que empiecen las especulaciones. Y como subí, bajé al primer piso donde está la sala de conferencias. Los medios ya se habían ido. En el medio de ese proceso le pedimos que volvieran a anunciar y a dar la cara por el primer fallecido, que además era un conocido, que además nos había mandado un mensaje vinculado a este tema. La verdad era muy, muy removedor, ¿sabes? Muy removedor, pero era el primer fallecido por coronavirus en Uruguay. Pero elegiste transmitirlo de esa manera también, y creo que eso... No elegí, salió. Te salió, está bien. Pero vos podrías haber dicho, hay un muerto, fue en tal institución, esta persona está identificado, y te salió la parte humana de el vínculo que tenías con él y el conocimiento. Y creo que eso también fue muy distinto hacia la ciudadanía, que si se hubiera parado un jerarca a decir un nombre es el primer muerto o un comunicado de papel, claro, el primer caso. Porque hizo que mucha gente se acercara desde ese lado humano a Juan Miguel, son esas cosas que vos no planificás, sí, te salen como te salen. Cuando estaba buscando el teléfono desesperadamente de la mujer para confirmarlo, mientras bajaba en el ascensor, me aparece el WhatsApp de él. Y entro y tenía de él, no me acuerdo si el 15, 16 de marzo, un mensaje con respecto al coronavirus. Eso hay que tenerle miedo solo al miedo y solo a ello. Entonces dije, a ver, me parece que está bueno compartirlo, porque es un mensaje dentro de la mala noticia que estamos dando, porque a nadie estamos hablando de un fallecido. Y acá no es cuestión de hablar estadística, ¿no? Porque uno puede decir cuántos fallecidos hay en función de la cantidad de contagiados en Uruguay, que en realidad era el primer fallecido. Estamos hablando de personas, y que además en este caso las conocía y la conocía mucho, pero además el mensaje a mí me gustó mucho, tengámosles miedo al miedo y solo a ello. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos, Leonardo, antes, ¿no? Antes de empezar, de que acá hay dos
dos enfoques. Uno es el sanitario, donde no hay vacunas para esta pandemia, con lo cual todos los procesos son paliativos. Los tratamientos son paliativos porque es un virus que da una afección respiratoria, bronquial o bronquional o alveolar, que en realidad se complica cuando hay factores predisponentes, estacionales como la influenza. ¿Qué es el caso de los que están hoy por hoy internados? Es la mayoría, sí, sí. Muchos tienen factores predisponentes de POC, por ejemplo, ¿no? Muchos, los que están en CTI, sobre todo. Y que además necesitan todos los que están en CTI ventilación mecánica, ¿no? Respiración mecánica. Que ese porque es uno de los puntos hay un que problema de saturación de oxígeno en sangre que no lo logran tener. Que es uno de los temas que en el mundo ha generado las dificultades de atención. Entonces nosotros lo que hicimos es, en estas 50 casi medidas que el gobierno tomó en estos vertiginosos 20 días, del 13 de marzo, con los cuatro primeros casos, se decidió emergencia sanitaria, suspender las clases. Ahí sacamos y suspender los espectáculos públicos, más cierre de frontera. Fuimos cerrando la frontera, y la última que quedó con Brasil, que hicimos un acuerdo con Brasil de cerrar la frontera con Brasil. Restringir la circulación, el confinamiento social voluntario, los funcionarios públicos primero, teletrabajo. Después el tema de los mayores de 65 años, que sí, le estamos diciendo, le vamos a pagar un seguro de enfermedad, pero quédense en su casa. A los que son funcionarios públicos, quédense en su casa. Tengo un horario especial de 8 a 10 y media para ir a los supermercados, porque son la población de más riesgo. La medida, por ejemplo, para que veas lo vertiginoso esto, el viernes 13 de marzo, cuando citamos al SINAE, que generalmente va a los subsecretarios, el presidente quiso que fueran los ministros, ampliaba a todos los ministerios, y ahí tomamos la medida de la emergencia sanitaria, que tiene una cantidad de potestades, y suspender todos los espectáculos y aglomeraciones públicas y privadas. Y estaba la presidenta del Congreso, intendente Adriana Peña, también, porque hay muchos que necesitan habilitación o suspensión departamental. Ahí se resolvió dejar sin asistencia obligatoria, o sea, sin pasar asistencia obligatoria en los centros de educación públicos y privados a todo nivel. Al otro día, cuando vimos que había, más o menos estamos haciendo nosotros modelos de proyección, obviamente, ¿no? Epidemiológica, dentro de lo que podés pensar cómo se comporta el virus. Ya no hay casos exógenos, porque de hecho las fronteras están cerradas, con lo cual lo que hay son contagios de casos endógenos hoy o de circulación viral. Con lo cual, por eso hablamos de estos 15 días como factor importante para la curva de contagio. Al otro día, directamente, yo me acuerdo que fui a Durazno con el prosecretario, con el ministro de Salud, a reunirme con los intendentes departamentales y con los CECODE, los Centros de Emergencia Departamental, para hablar de medidas, coordinar las acciones de todo el país, ¿no? Porque hay mucha competencia departamental. El ministro Pablo Silveira se reunía con el presidente, el CODICEN estaba Neto, y con el futuro Robert Silva. Nos hablamos, ellos estaban viendo la posibilidad de suspender, ya no pasar asistencia, suspender las clases. Bueno, hablamos con el presidente, dijo, sí, creo que hay que suspender. Él tomó la decisión y anunciamos desde Durazno la suspensión por 14 días, al otro día, ¿no? Sí. Las clases, y después se prorrogó por una semana más, y después viene esta semana, con lo cual quedamos un mes sin clases y se va a evaluar. Eso iba a preguntarte justamente. Y se va a evaluar, pero ahí sacamos, dice que es difícil poder un millón de gurises y muchachos del sistema educativo, entre 700.000 que están en la UTU, primaria y secundaria del sistema público, más 125.000 del sistema privado, unas 120.000 de la universidad. Lo sacamos, no son los factores de riesgo de contraer la enfermedad, de contagiar, pero sí de transmitirla. Claro, porque además son muy asintomáticos los casos en muy asintomáticos. Entonces, y además por la propia lógica del sistema educativo, es ir a reunirse todos, volver a las casas con el virus, ir a reunirse todos, y de eso un millón de estudiantes en total, y es imposible que el virus no se esparza. Lo que tratamos de asegurar y que se aseguró es los
los que estaban comiendo en las escuelas, ¿no? Para que sigan comiendo en las escuelas, porque para que no les falte el alimento. Porque ahí empezás a hablar de la otra cara que tiene esta pandemia. De la otra cara, que es social, de medida de contención social y económica. Pero esa medida, por ejemplo, no estaba dentro de las medidas que recomendaban organismos internacionales como el OMS. La de las clases para esa fase de propagación. Teníamos 4 casos positivos. Y sin embargo, fue una medida muy dura. Fue uno de los países, primeros países del mundo que tomó el primero. Que permitió, después yo creo, en esto hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que permitió también la contención en la expansión. ¿Esto estaba mínimamente hablado antes de la llegada del primer caso o todo se empezó a conversar cuando se confirmó el primer caso? ¿Había algún plan, alguna línea? Vamos sí, a ir la primera por este semana, lado. La primera semana el Ministerio de Salud Pública, empezó ya a trabajar en protocolos. Antes de que se confirmara el primer caso. Sí, sí, sí. En protocolo porque, a ver, estaba en Argentina, estaba en Brasil, estaba en Paraguay. Sí, solo a nivel sanitario. Y Uruguay venía muy atrasado. No, el 2 de marzo ya se había reunido el ministro con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior. El 2 de marzo. El 2 de marzo. El martes 3 de marzo. El martes, porque el 2 asumió. El 12 fue el lunes, claro. Que asumieron todos los ministros. Exacto. Pero ya elaborando protocolos, esa semana se decretó la emergencia agropecuaria para 900.000 hectáreas, ¿te acordás? Por la sequía. Sí. Nosotros citamos al SINAE 2 días después por la emergencia agropecuaria empezar a trabajar sobre este tema preventivamente. Pero bueno. Y vino así enseguida de golpe, ¿no? Yo te quería preguntar, Álvaro, ¿cómo se vio? Porque hoy ya no parece estar tan presente sobre la mesa y de hecho hoy se van a reunir con el presidente, con la delegación del Frente Amplio y el Frente no plantea ese tema. Pero desde varias figuras del Frente Amplio, entre ellos el expresidente Trabale Vázquez, casi que en algún momento se reclamó una cuarentena general que hoy no se les va a plantear al gobierno. ¿Cómo fue esa tensión cuando además se veía que se decretaba en Argentina? Sí, el sindicato médico también. Que países que son muy referentes para nosotros como España e Italia le habían decretado y que el sindicato médico también la pedía. A nivel médico no había unanimidad, ¿no? No, la Academia de Medicina, de hecho, respalda al gobierno en todo su accionar. El sindicato también tuvimos una reunión que obviamente al principio fue un poco más discutida en cuanto a las cosas, pero después el sindicato médico, yo creo que muy maduramente tomó la decisión de decir, bueno, acá lo que tenemos que hacer es apoyar las medidas del gobierno y alinearnos con... Pero esa la medida estuvo sobre la mesa planteada. No por parte del gobierno, porque teníamos muy claro el proceso y teníamos muy claro la secuencia de cómo íbamos a trabajar. Y además, ¿sabes lo que pasa? No estuvo cerca, entonces. No, porque lo que estamos haciendo, apelando a la conciencia social de la gente, a la gente que se quede en su casa, que nos cuidamos entre todos, esa frase yo repito en cada conferencia, la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, bueno... Es así, esto es así, en todos los países del mundo. Pero está sobre la mesa si la gente no lo cumple. Sobre si todo no, considerando si que ese discurso curva... eventualmente puede llegar a... No digo perder valor, pero sí puede llegar a ser un poco más complicado comprometer a la gente en un periodo largo de tiempo. Sí, sí. Lo decíamos pero al principio en la del medida programa. Que la gente genere conciencia, obviamente esto es un tema donde cada uno tiene que ver velar por su familia, por sus hijos y también por su vecino, ¿no? Mm. Porque además en la cuarentena, Juan Miguel, vos no podés tomar decisiones que después no podés controlar. O sea, ¿no se toma la decisión porque el gobierno no la podría controlar? No, pero por un sentido común. En Argentina y en algunos otros países hay 10 veces más detenidos que contagiados. Sí. Ahora la cuarentena. Delgado. Algo no está bien, porque además hay... un país que sigue funcionando. Entonces, lo que hicimos es minimizar las capacidades de riesgo. Todos aquellos factores de riesgo en su casa, en casa obligatorio, ¿no? Ahora, y todo el resto, en transporte, con sanitización, todas las actividades mínimas, lo mínimo posible que salga de tu casa. Me quedó hace rato la pregunta porque estábamos hablando de las clases y después salió el otro tema. El CODICEN está planteando que después de semana de turismo es imposible empezar las clases porque ahí sería la curva de la que tanto se habla. Mira, seguramente esta semana de reunión con el CODICEN y con el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Porque hay que ir coordinando cosas, ¿no? CODICEN, Salud Pública, Intendencias. Estamos viendo. No está claro. Ahora, esta exhortación a quedarse en casa,
choca con una cosa muy fuerte, que es, hay gente que no tiene una manera de sobrevivir si no va a trabajar todos los días. Y hay mucha gente que depende de un trabajo de cuenta propia, no es ni una empresa, tiene que arreglar máquinas, tiene que cocinar, tiene que... Es así, Leo, pero... ¿Y qué se está pensando para esa gente que algunos quieren quedarse en la casa, pero no puede? Pero a ver, nosotros decimos quédate en casa todo lo imprescindible, ¿no? Uh-huh. En el factor de riesgo de más de 65 años, quédate en casa. Uh-huh. Entonces aquellos que tienen que salir a trabajar, lo imprescindible con los hábitos de higiene, lo mismo que vimos ahora a la entrada del canal, ¿viste? Que te ponen un protocolo de higiene que tienen acá y en todo lo demás, en todos los trabajos un protocolo de higiene, en el transporte público, colectivo y personal, también un protocolo de higiene, de hábitos. Álvaro, esto que estamos viendo atrás, que es algo de lo que mucho se discutió. Pero perdón, sobre este tema hay quienes reclaman una renta universal asegurar... Lo que estamos trabajando son... algunas medidas que son económicas y otras sociales. Las económicas se anunciaron el otro día, tienen que ver con créditos, tienen que ver con un fondo de garantía, tienen que ver con corrimientos de vencimientos de EPS y DGI, de contribución, de patentes. Y después un tema de apoyo social que son más de 1.000 millones de pesos que va dirigido a reforzar las tarjetas Uruguay Social. Son 80 y pico de mil tarjetas, se refuerzan en plata. Después, para los que tienen asignaciones familiares y no tienen tarjeta, se refuerzan las asignaciones familiares. Para los que no tienen nada, o sea, el Instituto, la encuesta continua de hogares determinó casi 550.000 informales, pero hay mucha gente que no está en el radar. Bueno, estamos habilitando que se registren para poder tener canastas, en ese caso, alimentarias. Y en esta semana se va a anunciar unas medidas de apoyo económico-social para todos los trabajadores que son las unipersonales, las SRL, las sociedades de hecho, todas las que no tienen personal, pero tienen... Gente que factura. Sí. Que facturan. Las monotributistas, los cuentapropistas, los monotributistas MIDES. Bueno, se van a usar dos o tres tipos de instrumentos porque... A ellos sí, son los que viven del día a día, ¿verdad? Una especie de, y hay que darle un soporte, hay que darle un soporte, porque viven del día a día, no solo le estamos pidiendo que se le quede en su casa, sino que además no pueden hacer la diaria. Exacto. Pero además el consumo se cayó. Claro, está frenada la economía. Sin pensar lo que esto implica en la recaudación, ¿no? No, los que quedan afuera, digo, de esa primera medida de la canasta. El Frente quiere para esos, en vez de la canasta, un salario mínimo. Que serían unos 100 millones de dólares por mes. Nosotros estamos viendo algunas medidas que se van a anunciar esta semana. Esta semana. Para sobre todo lo que decía Leonardo, los monotributistas, los trabajadores por cuenta propia, todos esos que viven día a día, ¿no? Ajá. Bien. Álvaro, ayer en la conferencia te realizaron una pregunta a un colega de la República, porque la directora de Salud Departamental de Colonia había dicho que en un comunicado se dio que los reportes oficiales los dan exclusivamente el SINAE y los comunicados oficiales. Ayer él te hizo esa pregunta y respondiste que no. Dije que no porque lo que está pasando es que cada uno de los organismos que integran los ECOED son los centros departamentales de emergencia, coordinadores departamentales de emergencia. Están varios organismos, entre ellos la intendencia, que el intendente los preside, pero está la dirección de salud y hay una cantidad, está la policía, están varios. Lo que no pueden es dar todo el mundo datos separados. Cada uno reporta su organismo de origen. Nosotros necesariamente para mantener la información a la población fiable y fidedigna, porque creo que nadie puede decir que no estamos dando información, dando la cara, diciendo todos los días lo que pasa, con absoluta transparencia, los casos que hay. Incorporamos ayer los temas recuperados, porque en realidad también hay que empezar a instalar, porque hay muchos que se contagiaron, tuvieron los síntomas o no, pero ya están recuperados. Lo que estamos tratando es hacer un corte a determinada hora, porque si no es un imposible. Cierre, una hora de cierre. Como una hora de corte de información. No es como dice la directora de Salud de Colonia. ¿Cuántos hay en el CTI, en las instituciones? Mirá que hay muchos centros de información de todo el país, sí, ¿no? Sí, no, me imagino. Imagínate las prestadoras. Recabar todo a determinada hora, corta la información y ahí la no podés, de forma oficial. Lo que no podés es
hasta que no sea una información oficial, estar dando datos parciales por todos lados. Porque... Claro, si no centralizar. No, pero lo que no entendí era por qué la respuesta fue no, entonces sería sí. ¿De qué? Lo que de el comunicado que habla la directora departamental de Colonia. Porque yo entendí que no podía, me preguntaron si no podían dar datos. Sí, todo el mundo da datos. En los ECOED dan datos. Todos los días los directores departamentales de salud reportan a los ECOED, Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, los datos de los casos positivos que sí hay, los casos internados y la evolución. Sí lo pueden hacer. Por eso mi respuesta es eso. Me preguntaron, ¿no pueden dar datos? No, le dije, pueden dar datos. Lo que tenemos es un protocolo, cómo transmitimos a la población. Imagínate si cada uno y cada organismo, cada mutualista, cada prestador privado da su información por las vías que sea. Lo que me parece que era más sano para la gente dar una información oficial a un corte, que tenemos que poner un corte, que es a la, más o menos a las 6 de la tarde, 6:30. Ahí hacer el corte. 6:30, 7. Bueno, pasó el otro día, el día del fallecimiento. Yo estaba en la conferencia de prensa a las 8 de la noche, mientras se estaba dando la conferencia de prensa, se está dando el fallecimiento. Y claro, porque la información en ese sentido no para y no respeta los tiempos de las conferencias. Álvaro, pasaron 14 días ya, además del primer caso de fallecido, estamos teniendo los primeros recuperados, creo que dabas un número de 25 ayer. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para volver a salir, a trabajar? Bueno, ¿se le va a dar un certificado? ¿Cuándo termina la cuarentena? Sí, están en ese proceso. Salud Pública hoy va seguramente... determine algún protocolo al respecto, bien, pero epidemiológicamente están dados de alta, recuperados, esa es la palabra que utilizan, o sea, que pueden volver a nivel a la actividad epidemiológico. Bien. Estamos trayendo unos test muy sencillos, que son los test de negativo, que son instantáneos, que determinan actividad viral negativa, pero en los positivos no son fiables, porque hay muchos falsos positivos, ¿me entendés? Ajá. Entonces no son los kits de diagnóstico que estamos usando, son unos test diferentes, que lo que terminan con confianza son los negativos que vamos a usar para la enfermedad. Delgado, ayer habló el exministro Astori apoyando las medidas del gobierno, diciendo que el gobierno tiene que sentirse acompañado. Entre eso y el caceroleo han habido muchas actitudes muy diversas. ¿Cómo se siente el gobierno? ¿Se siente respaldado por la oposición? ¿Se siente acompañado? Buena pregunta, Leo, porque hoy tenemos una reunión, el Poder Ejecutivo con el Frente Amplio. El presidente recibe una delegación del Frente Amplio. Hablé con Miranda el domingo, hablé el sábado, hablé en la semana, lo recibí. Hablo con varios legisladores todo el tiempo del Frente Amplio. Están informados las medidas, obviamente con la coalición de gobierno. Pero formalmente va a ser hoy a las 3 de la tarde la reunión. Yo creo que sería muy mezquino de todos lados, también de nosotros, yo decir, bueno, en realidad hasta el 1 de marzo no se había hecho tal cosa, no se previó. ¿Cambian algo la situación que yo me ponga a cobrar esa cuenta? Si lo que tenemos es una cosa enorme que no sabemos cuánto dura y que tenemos que remangarnos todos en tratar de proteger la salud de los uruguayos. ¿Cambian algo que yo me pase cuenta política? No cambia. Miremos para adelante. Y me parece que en la oposición también están habiendo voces en ese sentido que yo valoro positivamente. Este debe ser un tema nacional. En estas cosas, cuando... A ver, nunca me tocó desde el gobierno. Entramos, nos estamos acomodando, como dijo Fernando Pereira, un gobierno para instalarse necesita 6 meses. Nosotros, en realidad, no habíamos bajado las valijas todavía, ¿me entendés? No es que habías puesto la ropa en los placares, no habías bajado la valija y te vino esto. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha, pero tomando el control de la situación con una dirección, planificación, reuniones todo el tiempo, planificando, evaluando modelos de máxima, de mínima, sin tomar en cuenta, porque también lo estamos haciendo, cuánto es el costo, ¿no? El costo de la medida y después la recuperación económica, que es otra cosa además. Pero cuando vienen situaciones de esta, que es una pandemia nacional, que uno está con un enemigo que no conoce, invisible, que no sabe cuánto dura, uno no hace ni lo que quiere, ni lo que puede, hace lo que debe. ¿Pero se sienten respaldados? Yo siento que hay una actitud, en general constructiva. Hay excepciones, sí hay excepciones, que me gustan, no me gustan, en algunas declaraciones, pero
Nosotros estamos para mirar para adelante. Y yo creo que la realidad en esto juega más fuerte, ¿viste? En la realidad es más fuerte y todos sienten que tienen que poner el hombro. La gente no le entendería a nadie. Y me pongo yo cómo actuaría en el caso que quien estuviera en el gobierno fuera el Frente Amplio. No entendería si yo ahora me estoy dedicando a criticar tal o cual cosa. Podría decir, miren, te aporto tal y otra, tal idea o tal sí. Esto. De todas maneras, en las propuestas que les van a llegar hoy, hay ideas nuevas y hay algunas que vuelven en discusiones que ya se han dado. No de las tarifas, pero sí vuelven sobre los descuentos del IVA y sobre la reducción del gasto en los ministerios, que además no solo se ha anunciado, sino que la semana pasada Azucena Arbeleche remarcó no solo que se mantiene, sino que es importante mantenerla. Y sin embargo, el Frente les va a llevar otra vez la propuesta. Sí, nosotros dijimos, obviamente, hay que recalcular el plan que teníamos para este año, ¿no? Con el ahorro. Sí, sí. Es notorio eso, ¿no? Obvio. Recalculando, como dicen. Pero no es la austeridad. No es la austeridad, no es la eficiencia de las empresas públicas. Y muchas de las medidas que por lo menos vi por la prensa y que van a presentar el Frente Amplio, hay muchas que se están implementando, uh-huh. que coincidimos y se están implementando, otras están en carpeta y bienvenido las del Frente Amplio, las de otras organizaciones sociales. En esto me parece que hay que tener la cabeza abierta, mucho diálogo, pero sí que haya todo el mundo tenga claro que hay un gobierno a cargo de la situación. Álvaro, te quería consultar por dos informaciones que fueron un poco confusas. Una tiene que ver con el cese de los médicos de 33 por parte de la Intendencia, para ver cómo fueron las condiciones. Y la otra es versiones que el propio Manini Río salió a responder si había algún pedido de renuncia del ministro de Salud, Daniel Salinas. Y por otro lado, versiones sobre algunas renuncias dentro de cargos del Ministerio de Salud Pública. Y El País hoy titula que son 4 los directores que pusieron el cargo a disposición por diferencias de gestión con Salinas. Son 3 preguntas en una. No, 2. O 4. La situación de 33 y la situación del Ministerio de Salud Pública. 5, pero bueno, voy a tratar de acordar. La primera, 33, estuve hablando ahora mientras venía para acá, una situación con alguna mutualista, ya se arregló, se encaminó. ¿Están todos los médicos director, trabajando? El director, hablé con el director general, departamental de salud, el doctor Olano, ya está encausado. El presidente ACE está yendo para 33. No sé qué exactamente vamos a averiguar hoy, me van a dar un informe qué es lo que pasó, pero está encaminado el bien. Tema y se va a asegurar, como en todos lados. La asistencia de la gente. Nosotros, la gente tiene que tener la garantía que nosotros que tenemos la capacidad de asistencia y la capacidad de recibir. Por eso estamos... llamaba la atención en un momento así no, que sucediera eso. Pero tenemos la capacidad. Si yo estoy diciendo que estamos importando kit de diagnóstico, que estamos. Lo está importando el gobierno y muchos privados, muchos empresarios privados que están haciendo colectas. Hay uno que está en 4 millones de dólares, que la coordina la presidenta de la Unión de Exportadores, que sí. Está trayendo de China 100 respiradores, 100 monitores, 36.000 test de diagnóstico, 25.000 mamelucos que se hicieron acá, pero después el gobierno también está importando, o sea, vamos a tener una cantidad enorme de camas CTI previendo. Uno tiene que prever en esto un escenario de máxima para conseguir quizá la posibilidad de mínima. Bien. Pero de máxima con garantías. Así que lo de 33 solucionado, está buen caminado. Pública. La renuncia de Salinas nunca la sentí ni por las tapas. Convivo con Salinas casi, hablo todo el tiempo, está en la Torre Ejecutiva mucho tiempo, hablamos 7 veces por día, sí, nunca estuvo la renuncia de Salinas. Es más, yo creo que está haciendo una gran labor. Yo me pongo también en la piel de Salinas, que no había tenido actividad pública, era un médico, sí, prestigioso, de un día para otro, está en el ministerio, le cae esto, empezar a coordinar una cantidad sí. de cosas, sí. es un nivel historia. De presión que la está llevando muy bien, muy Manini bien y con mucho, le damos con mucho nuestro respaldo y la verdad las otras cosas no tengo ni idea. De lo otro nada. No, porque, ni idea, habíamos tenido fuentes que hablaban de ciertas renuncias. Pero de los hechos todo el mundo está entre trabajando. Entre ellas Raquel Rosa, la directora de Epidemiología. Que fue la ex directora general de salud del Frente Amplio. Pero ellos el otro día en una reunión participó ella y la verdad participó muy, muy bien y están todos trabajando igual. Por lo menos hasta ayer a las 10:30 de la noche estaban todos trabajando. Así que no sé si pasó o no pasó, pero están todos trabajando. Bien. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá.
Y bueno, seguiremos atentos a las conferencias. Gracias, y es muy importante lo que digan ustedes, de mensaje a la gente, ¿no? De ayudar a mandar tranquilidad, calma, que hay una situación que está preparada, que ahí están las camas, que están la posibilidad de ayudar. Nos cuidamos entre todos. Quiero decirle a la gente que la campaña que mencionás, por si quieren colaborar, lleva ese nombre, Nos Cuidamos Entre Todos. Pero además, te quería preguntar por lo de las camas antes de cerrar, porque decías, vamos a tener las camas. Son 900 camas que hay. ¿A cuántas vamos a llegar? ¿Hay un número claro? No, hoy hay 600 y pica. Hay 600 y pica. Si quieres llegar a 900. Llegar a 900 y posiblemente algunas más. ¿Alguna? ¿Con eso estamos bien? Pero estoy viendo, hoy me estaban diciendo de sectores agrícolas que están donando soja, que están donando harina, que los sectores ganaderos leche, arroz. Reúnen, sí, leche. El otro día me llamó el presidente de Conaprole para una donación de leche en polvo. Los sectores ganaderos se están reuniendo hoy para un tema de donación vinculado a la venta de ganado, de la asociación de consignatarios, a todas las ferias ganaderas, a productores cuando venden a frigoríficos. O sea, hay una sensación que yo lo valoro, decir, vos, esto es una causa nacional y todos colaboramos como podemos en ese sentido, más allá de las decisiones del gobierno y del proyecto de ley que va hoy al Parlamento para que se trate mañana. Bien. Te dejé la última pregunta ahí, ¿eh? No. Me quedé ahí. No, me hacen cerrar, pero me quedé con varias preguntas. Pero bueno, ya habrá tiempo de seguir. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que ir rápidamente a una tanda. Al regreso tenemos muchísimo para compartir. Perdón.